En esta ocasión vamos a conversar con tres experimentados arquitectos que viven aquí en Morelos. Y me da muchísimo gusto presentarlos. Francisco Ramírez Vadillo, gracias por acompañarnos. Miguel Dada, gracias por acompañarnos. Encantado. Carlos Fabre, gracias por acompañarnos. Con gusto. Yo la primera pregunta que les haría, empezando por ti, Carlos Fabre, ¿cómo te defines en tres frases como arquitecto? Bueno, a mí me gusta mucho construir, crear, proyectar y soy amante de la belleza. A mí me encanta hacer espacios para el humano que se adecúen y que sean muy agradables, especialmente jardines. Yo creo que por eso me vine a vivir a Cuernavaca. Me encanta la vegetación, el clima de Cuernavaca y aquí me he hecho, aquí estoy feliz. Así que he construido mucho, mucho. Aprovechando la naturaleza, por supuesto. Yo hice una exposición en arquitectura hace como 25 años en el Colegio de Arquitectos en México. Éramos 5 compañeros y a mí me dijeron que yo era un arquitecto paisajista. Yo creo que porque le pongo muchas plantas a lo que no me gusta. Entonces lleno de plantas. Hay que taparlo. Todo. Entonces me encantan los jardines. Francisco Ramírez Vadillo, en tres frases, ¿cómo te defines como arquitecto? ¿Cómo defines qué? Tú, ¿cómo eres como arquitecto? Ah. ¿Quién es Francisco Ramírez Vadillo? Bueno, yo soy un arquitecto fuera de serie porque... Y modesto. He tenido la experiencia de vivir aquí toda mi vida. Y digo fuera de serie porque casi todas las personas que viven en esta ciudad han llegado desde Cortés hasta la fecha. Hemos tenido visitas permanentes a Cuernavaca. Cuernavaca se le seduce a todo mundo. Todos los gobernadores y todos los presidentes, a excepción del actual dueño de la Casa Blanca, todos han tenido casa aquí. Y hubo uno en especial, Calles, que vino a transformar esta ciudad desde el punto de vista urbano, muy interesante. Poquito después hablaré del tema. Claro. ¿Sí? Gracias, Francisco. Miguel Dada, tres frases, ¿cómo te defines como arquitecto? Pues mira, yo me considero inquieto, curioso y creativo. O sea, me gusta mucho nuevas formas, nuevos modos de hacer las cosas y la curiosidad pues, me ha llevado hasta donde he podido a conocer el mundo. Sobre todo cuando va uno a algún país extranjero, pues saber qué obras destacadas de arquitectura hay para irlas a visitar y aprender de ellas. Es algo que creo que yo... Es parte de la formación del arquitecto, el conocer las obras de los famosos, de los destacados, de los que están en la primera línea, ¿no? Yo les preguntaría a los tres, ¿cuál es el valor de que una ciudad tenga un sentido, un valor, un diseño arquitectónico? En el caso, por ejemplo, de Cuernavaca. Bueno, lo que pasa es que Cuernavaca tiene muchísima historia, tiene épocas maravillosas, que desgraciadamente no están muy difundidas o los mexicanos no las conocemos de en pleno, pero Cuernavaca tiene, desde la época de la conquista, que ha de haber sido muy importante, la colonia y las diferentes épocas en que México ha sido abundante. Es maravilloso. El clima de Cuernavaca no lo encuentras en ningún otro lado. Paco, para ti, ¿cuál es el valor de que una ciudad tenga un diseño arquitectónico? Bueno, todas las épocas han tenido su valor. Yo supongo que desde el siglo XVI, cada 100 años la ciudad cambia. Por ejemplo, en el siglo XVI está el Renacimiento, un poco todavía con el arte mudéjar, que es la catedral, ya con principios de renacimiento.
El Palacio de Cortés es renacentista, pues eso es una imitación del que hizo Cortés, de Colón en Santo Domingo. Es una semejanza, o sea, Cortés le entró la envidia y construyó también esa obra de Baldassare Peruzzi en Italia. Entonces, desde esa época, bueno, al siglo siguiente, viene ya el renacimiento hecho y derecho, la contrarreforma. O sea, ponen altares en las iglesias, ponen la iglesia de Dolores, en fin. Viene después el siglo XVIII, que es el siglo de oro español, con el barroco, un barroco popular. Cuernavaca se embellece con ese barroco. Está, por ejemplo, el ejemplo de la iglesia de Guadalupe, de la iglesia de la Tercera Orden de San Francisco, está el humilladero de Guadalupano, que es el símbolo del término de la ciudad. Se usa la arquitectura como puntos de eje de transferencia social y urbana. Es muy importante porque todavía quieren conservar las ordenanzas prehispánicas, que son los cuatro barrios principales de una ciudad, al igual que la capital, que es la Gran Tenochtitlán, con sus barrios, con sus cuatro barrios. Se siguió lo mismo en Morelos, en Cuernavaca. Aquí también, el barrio de Tlaltenango, el barrio de San Antón, el barrio de San Francisco y el barrio de San Pablo. Y cada uno de ellos tiene su capillita, que había pirámides y esas se transformaron en iglesias católicas. Claro, en todo el país. Y los indígenas, pues, vivieron esa transformación. En cierta forma, muchos van a ese barrio todavía pensando en sus dioses prehispánicos. Y ahí están. Gracias, Paco. Miguel, ¿tú qué opinas? Mira, yo creo que la importancia de que una ciudad tenga un diseño y arquitectónico, que tenga un urbanismo propio, estriba en que le va a dar carácter a la ciudad, le va a dar su imagen muy propia. Cuando una ciudad no tiene un diseño espontáneo que viene de la naturaleza, que surge de las condiciones tanto naturales como culturales propias de ese lugar, el carácter queda ahí un poco flojo, ¿no? Un poco pobre. Pero cuando sí hay un diseño, te digo, surgido de las condiciones naturales y de las condiciones culturales y su urbanismo, entonces las ciudades tienen carácter, como tantas ciudades como las que yo te comentaba, que desea uno irlas a conocer. ¿La podemos definir como carácter, entonces? Pues sí, le da carácter, le da forma, le da una sensación de pertenencia, ¿no? Okay. De unicidad. ¿Carácter, Carlos? ¿Le podemos llamar así? Personalidad, yo diría. Ajá, imagen. Lo que tiene Cuernavaca, que es maravilloso, es todas las etapas y todas las épocas que ha pasado, y cada época ha aportado una arquitectura de lo mismo. Cuernavaca tiene algo que es increíble, es la forma topográfica. Las barrancas, las cordilleras, todas que son norte a sur, el cambio de clima de norte a sur, que en 10 minutos de andar en coche, a lo mejor ya cambiaste 5 grados, sí. Ha hecho algo muy especial en su construcción y en la forma de vida. Ahora, tengo prácticamente un minuto de programa. Yo les quiero preguntar, mucho se ha cuestionado si existe un estilo arquitectónico tipo Cuernavaca. Así como vamos a otras ciudades, vamos a Valle de Bravo y existe, todos identificamos un estilo de construcción Valle de Bravo, parece que en Cuernavaca no lo podemos hacer. Por lo menos es una controversia que tenemos. A ver, Paco, ¿cierto o no es cierto? Tú tienes mucha razón en cuanto a la posesión de las barrancas. Estas funcionan como verdaderos túneles de viento. De tal manera que esta ciudad tiene un clima tan agradable porque el viento que lo trae desde las faldas del Ajusco y lo conduce por las barrancas,
hace que la ciudad conserve una temperatura estable, ¿no? Para desgracia nuestra, todas esas barrancas ahora son cloacas. Y se han hecho intentos, todos son verbales, de cómo modificar la conducción de los desechos humanos. Ese es un tema extremadamente difícil, ¿no? Nadie lo ha abordado verdaderamente. En ese sentido tienes toda la razón. Sirven esas barrancas como túneles de temperatura reguladora y hace de esta ciudad un paradisíaco lugar. Sin embargo, tiene sus bemoles. Creo que tengo una pausa encima. Vamos a regresar después de ella a hablar si existe o no este estilo arquitectónico Cuernavaca. Volvemos. Vuelvo al tema. ¿Existe una arquitectura estilo Cuernavaca, Carlos? Pues debe tener varias etapas la arquitectura de Cuernavaca, yo pienso, porque pertenece a muchas épocas y a muchas grandes épocas. Entonces, yo pensaría que hay varios tipos de construcción y predominan, que yo creo que fue en la época de la bonanza, de la época de la colonia, y después en los siguientes años con la bonanza de México, ¿no? Unas construcciones maravillosas. Yo creo que las que existen aquí en el centro son básicamente de época de las colonias. ¿Serían el prototipo lo que podemos tomar como un estilo Cuernavaca? El centro de la ciudad. Las zonas del centro de la ciudad. El centro de la ciudad, pero Paco. A ver, Paco. Paco nos puede decir qué. Bueno, Cuernavaca tiene una particularidad. Es una de las ciudades que más agua tiene en el país. Pero dime una cosa, Paco. ¿Sí existe este estilo arquitectónico de Cuernavaca y está en las viejas casonas del centro o en dónde está? Bueno, es que mucha gente se obstina en decir el estilo Cuernavaca. Hubo un gobernador que dijo el estilo colonial Cuernavaca. Yo haría un paréntesis. En primer lugar, México nunca fue colonia, fue virreinato. Entonces, cuando nos referimos a esa época histórica, decimos en la época del virreinato o virrey, porque fue virreinato, no hay colonia. Y luego, estilo Cuernavaca, pues los estilos va desde las pirámides de Teopanzorco hasta los últimos imitaciones de la arquitectura de steel, que ahora se usa del acero como adorno, no como elemento sustentante, sino como el vidrio y el acero se está usando últimamente. Pero Cuernavaca tiene distintas etapas, y esas etapas van desde la época prehispánica, la época virreinal, la época tranquila de la ciudad como tal, que tal vez sea la característica de la arquitectura humilde de Cuernavaca, que es el uso del adobe, de la teja. Después se abandona la ciudad por órdenes de Carranza, la ciudad queda deshabitada durante 10 años. Hay gente que piensa, dicen los viejos, que creció el pasto tanto en la ciudad que habitaban conejos, liebres, y hasta los ancianitos dicen que vieron venados porque la ciudad estaba abandonada. Pero llegó el señor Calles y verdaderamente hizo varias calles, de las cuales algunas se conservan bien, ¿no? Y mobiliario urbano. Que se desconocía, como es la calle de Plutarco Elías Calles, que tiene unos asientos y unas lámparas que los incultos presidentes municipales no cuidan, y entonces todos están torcidos y no, las lámparas no funcionan, etcétera, etcétera. Por fortuna, el club de golf, que es Art Nouveau, se conserva muy bello, y algunas casas. Es una lástima que la propia casa de Calles ahora sea un cajón donde venden ropa y enseres, ¿no? Claro. Que es la Comercial Mexicana. Pero todo ese rumbo es un rumbo nuevo, es un urbanismo
de, no si sé, no debió haberse permitido que nuevo. Esa casona, que era histórica, se volviera una tienda comercial. Pues hubo en ese tiempo. ¿Pero que... se debió haber permitido, Paco, que esa casona, que era histórica, se convirtiera en un centro comercial, Miguel? Bueno, esa fue tal vez una de las épocas más brillantes del uso de una arquitectura que le caracterizó a Cuernavaca. Pero acabó en una tienda. Pues, pero está muy destruida. A ver, ¿qué opinas, Miguel? Bueno, antes de contestarte, yo quiero decir que estoy muy contento que una persona como tú se interese por la arquitectura y nos pongas a dialogar acerca de ella. Yo creo que hace mucha falta una cultura arquitectónica en el pueblo de México y que estos programas, estas conversaciones, pues vuelven a resaltar la importancia de la arquitectura. Me da mucho gusto. Es un placer. Era, te diría yo que se entiende por estilo, son rasgos característicos propios de un artista, de una época, de una escuela, ¿no? Si tú ves el periódico, frecuentemente salen anuncios de venta de propiedades que dice estilo vendo Cuernavaca. Casa estilo Cuernavaca, ¿no? Así es. Entonces, pues yo creo que la gente lo identifica que es ese estilo. Yo creo que ese estilo es el que se muestra, digamos, aquí en lo que era el restaurante Lancer, que fue la casa de Morrow, uh-huh. O aquí esta otro restaurante que se llama Casa de Campo, ¿no? Y esas casonas que decía Paco de la época de Plutarco Elías Calles, que fue lo que yo creo que más caracterizó o le dio estilo a esta ciudad. Esas casas no podían estar en el Distrito Federal. ¿Por qué? Por el clima. O sea, se crea estilo cuando, como decía, cuando se responde a un clima, a su lluvia, a sus vientos, a su naturaleza. ¿No? Decías Carlos, ¿verdad? Hace unos minutos. Sí. Y el estilo no es nada más la forma, no son las columnas, los arcos, los techos. El estilo yo creo que también existe en los espacios, espacios diferentes para condiciones diferentes. Entonces sí hay estilo cuando un espacio está respondiendo al clima. Como las terrazas, nuestras terrazas de Cuernavaca, una casa sin terraza en Cuernavaca, pues es inimaginable, ¿no? Entonces, el espacio también le da carácter o característica o personalidad. Digamos, tenemos la casa romana, el impluvium, que pues independientemente de las formas que tenga una construcción, una casa romana, pues existe una espacialidad que conforma ese estilo de casa romana o de casa griega. La casa ateniense, digamos, tenía... Lo tenemos muy claro. Un salón para los hombres y un salón para las mujeres, ¿no? Entonces, el espacio también da... Sí, hay estilos arquitectónicos estilo. Que están muy, muy claros, pero yo les pregunto a ustedes si el estilo Cuernavaca está claro o no está claro. Déjame decirte también... Claro. Apoyar. ¿Está claro para ti? Muchas épocas. Bueno, sí. En una, como decíamos, bueno, los estilos se marcan por épocas. Para esa época, pues sí existía. Hoy sí. Pero es lo que queda. El estilo internacional. La casa de la chica, la casa de Plutarco Elías Calles, que hoy es un supermercado. ¿Podríamos definirlo eso como el estilo Cuernavaca? ¿Lo más conocido? Una etapa del estilo Cuernavaca, desde luego. ¿La más conocida? Pues. No, yo creo que el centro de Cuernavaca es maravilloso, es muy rescatable. Desgraciadamente, nuestras joyas arquitectónicas no están a la altura de lo que deberían estar ni difundidas ni conservadas. Yo creo que ese es nuestro problema. Entonces, tenemos que sí tenemos esta arquitectura cuernavacense. Tenemos que hacer una pausa, regresamos en unos minutitos más y regresamos con el tema. Vamos a ver... ¿Qué queda de todo esto maravilloso, de esta época que me están hablando? La casa de la chica, seguramente, la casa que era de don Plutarco Elías Calles. De eso todo que queda, ¿qué es rescatable? Si lo podemos definir como estilo. Y lo otro es ver qué cosa se ha hecho en Cuernavaca, qué se va a hacer, si hay escuela, si no hay escuela, para dónde va también la tendencia moderna de lo que se va a construir. Volvemos, no se vaya. A ver, arquitecto Dada,
Mira, después de esta época que hablamos de Plutarco Elías Calles, ya el día de hoy, pues nuestras casas son pues de este estilo internacional o posmoderno, o como le quieran llamar a este paso de la arquitectura. Pero hay dentro de eso un estilo particular. Porque bueno, si vamos a Roma y vemos estas casas modernas y demás, también hay un estilo particular. Bueno, como yo repito, siendo impresionantemente insisto, modernas. Siempre y cuando respondan a la naturaleza donde están emplazadas, siempre y cuando respondan a una cultura, a los materiales que tenemos a la mano, a la cultura, pues yo creo que sí hay un estilo, ¿no? Porque esa casa no puede estar en otro lado, no puede estar en otro sitio porque está respondiendo a un clima muy particular. ¿Y cómo definimos ese estilo? ¿Se puede definir? ¿Se puede? Pues, bueno, se le dice estilo Cuernavaca. No sé si en la Ciudad de México pueden decir que hay una casa estilo Cuernavaca, ¿no? Pero cuando dices estilo Cuernavaca, pues estás hablando de muchos tipos de estilos y de muchas épocas. Yo creo que, como te digo, hay varios estilos en Cuernavaca y muy importantes. Y como dije hace rato, prevalecen los del centro de la ciudad, que son bellísimos. A ver, Paco, ¿sí existe entonces este estilo? Bueno, ¿se formó, se hizo? La ciudad ha evolucionado a mal. Ajá. Se ha degradado. Y la degradación cada día es más alarmante. Cuernavaca conservó durante muchísimo tiempo una imagen. Hasta los años 30 o 40, la ciudad vivió un esplendor. A la llegada del ferrocarril, cambió el urbanismo de Cuernavaca. Cuernavaca nada más tenía una vida norte-sur. Con la llegada del ferrocarril, ya fue oriente-poniente. Pero a la llegada de ese ferrocarril, hizo toda la calle de Leandro Valle. Y la calle de Leandro Valle, cambió todo el sistema urbano. Ahí se instaló un tranvía jalado por mulitas, ¿no? Que llegaba a la plazuela del Zacate. Sí. Esas mulitas eran cambiadas donde están las fuentes de Don Porfirio. Hay un muro grande que detiene el castillito, y abajo era el abrevadero de los animales que cambiaban las bestias que tenían que cambiar para el trenecito que llegaba hasta el Zócalo, a lo que ahora es la plaza o el Zócalo. Pero Cuernavaca está gravemente enferma. Sí, a la construcción de ese centro comercial, que es así como una bomba de basura, la calle de Guerrero, en el que todos los gobiernos se obstinan de tener arcos, sin que haya habido realmente un diseño estudiado, en fin. ¿Son modernos los arcos de la calle de Guerrero? Pues originalmente habría no que hacer un estudio de imagen urbana. Y no nada más hacer arcos así a lo tonto, ¿no? Estos arcos no guardan orden, no guardan proporción, no guardan distancias, no guardan trazos. Mucho se ganó con hacer la peatonal, pero mucho se ha perdido con la imagen urbana. De todo esto que tenemos en Cuernavaca, de la arquitectura del centro de Cuernavaca, ¿qué es lo que todavía podríamos conservar como emblemático? Pues se necesita un estudio de la imagen urbana. No lo hemos hecho. Tratar de simplificar el centro comercial, porque destruyeron uno muy hermoso que mandó a hacer Don Porfirio, de tabique extruido. Y el Hotel Moctezuma, que está en esa calle, Degollado se llama la calle Degollado y Matamoros, esa la pintan de aceite. Eulalia Silva quiso remodelarlo, quedó más o menos digno, y ya lo volvieron a pintar así con pintura de aceite. Ya le quitaron la imagen de aquella época del porfiriato. Si no hay una reglamentación tampoco para conservarlo. Pues no sé. Huelina, ¿dónde anda? Es que no hay. Huelina, ¿dónde anda? ¿No? No hay. Sí. O el municipio. O el municipio donde anda. Deberían de estar catalogadas ciertas casas, ciertas construcciones de Cuernavaca, para que se respeten y quedar una memoria de aquella época, ¿no? Ciertos estilos y que se conserven. Sí. El problema de Cuernavaca, como casi todo México, yo creo que es la falta de un plano regulador.
como sucede en Europa. Las fachadas se conservan toda la vida, aún sean del siglo XVII. Y en Cuernavaca, yo creo que se han demolido joyas arquitectónicas. Yo no soy tan conocedor como tú, porque yo no nací en Cuernavaca, ni conocí Cuernavaca en esas épocas, pero lo que se ve son unos palacios que en muchas ocasiones están abandonados. Y yo creo que el gobierno no hace nada. Desgraciadamente, tenemos un gobierno que no ha resuelto, ni apoyado, ni hecho nada para conservar las joyas arquitectónicas. Y Cuernavaca debió de haber tenido varias. Yo te puedo decir que no ha habido un solo gobierno que realmente piense que se necesita usar el urbanismo y la planificación urbana y la imagen urbana para una ciudad tan importante como la nuestra. Yo estoy seguro que las calles de Cuernavaca son las que existieron siempre. No ha habido ninguna remodelación. Cuernavaca podría ser una de las ciudades más bellas del mundo. Si tú bajas, como tú, como todos ustedes deben de saber, bajas a las barrancas y ves esos ríos maravillosos con rocas y esos árboles amates que han crecido durante muchísimos años, que son bellísimos, pero que nadie las ha rescatado. Es un basurero, apestan, porque no se hace nada por cuidar el agua. Yo me recuerdo de las primeras veces que vine a Cuernavaca de ir al Salto de San Antón. Era un lugar bellísimo. Conocí al clavadista. Lo invitamos a comer un día. Era una laguna, era un laguito y una peña maravillosa que veías los clavados. Era un espectáculo increíble. El clavadista me dijo, yo ya tengo urticaria y tengo la piel dañada porque cada vez el agua viene más contaminada. Claro, mucho por hacer. Tengo un corte encima. Si nos permites un segundito. Bueno, falta de lo que planteabas bien un plan de regulación, falta de que las autoridades hagan lo que tienen que hacer y sobre todo falta de perspectiva, ¿no? De diseñar hacia adelante, de conservar lo que tenemos y ir hacia adelante para ver cómo avanzamos, sobre todo en el plano de la arquitectura. Si nos permiten, tenemos una pausa. Regresamos en unos minutitos más, no se vaya. Conservar, regular, invertir. Siempre la palabra remodelación como que a la gente no le gusta, Miguel, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de sitios históricos. Bueno, es que tiene su complejidad el remozar un sitio histórico anciano, digamos. Tiene su complejidad, tiene sus bemoles y hay que respetar los cánones para remozar un lugar, ¿no? Aquí Paco nos podría hablar de la remodelación de la catedral, que es un experto, y participó en ella. Pero aparte eras muy, muy joven, Paco. Muy brevemente, porque Chávez de la Mora tenía 26 años cuando remodela la catedral de Cuernavaca. ¿Tú qué edad tenías? Pues bueno, yo tuve la oportunidad de trabajar en la restauración y adaptación a la nueva liturgia de la catedral. La gente al principio nos criticaba mucho. Es más, mi madre era muy devota de un santo ahí. Cuando vio que yo lo mandé al sótano, me dejó de hablar. Pero limpiamos eso y encontramos unos inmensos murales, 400 metros cuadrados del sacrificio del santo, del único santo mexicano, o el primer santo mexicano, ¿no? Cuernavaca se le puede retribuir algunas cosas que perdió. Las hay. Usted citó hace ratito la casa de la India Bonita, ¿no? Uh-huh. De Morro. La casa de Morro es de lo poco que ha quedado. Lo caracteriza, tiene sus caracteres, lo que dice Chocagoitia, las invariantes formales de la arquitectura. Y esas son el chocolatero. Que es esta torre donde se subía uno a tomar chocolate en la tarde. Es que era para tomar el chocolate en la tarde. Todas las tardes. Entonces, los barandales de barro prefabricados, el adobe, la teja. Sí, Morrow, siendo extranjero,
conservó la imagen de la ciudad. Cosa, es lo que pasa en la calle de Nezahualcóyotl. Todos los norteamericanos que viven ahí guardan la imagen de lo que fue Cuernavaca. Los demás, los mexicanos, la destruimos. Es terrible. Es un grave problema. Con la anuencia, el aplauso y las malas decisiones de los gobiernos. Es algo verdaderamente inusitado. Y el municipio no reglamenta lo que tiene que reglamentar. Los propios presidentes municipales no cumplen los reglamentos. Pues tampoco hay un consejo, ¿no?, de gente que sepa, que diga qué sí se puede hacer y qué no se puede hacer, o si lo existe. No existe, ¿no? Imagínese. Yo me pregunto dónde están los arquitectos entonces. Imagínese qué puede hacer nuestro futbolista. Pues meter más goles. A ver, luego de repente aparecen, y sí, creo que tenemos que hablar de ello, sobre todo en Cuernavaca, las plazas comerciales. Se está siguiendo una línea. Aparecen plazas comerciales de todos colores y sabores por ahora todos modernas, lados. ¿Modernas, dices, ahorita? Muy modernas. ¿Y qué hacemos ante eso? ¿Cómo las acomodamos, ¿no?, en la arquitectura de Morelos? Pues lo que pasa es que se están acomodando solas. Se ubican donde hay un buen terreno. Uh-huh. Nadie controla ni el lugar, ni el estilo, ni siquiera la calle. Yo diría que sí hay cierto control. Te voy a hacer un comentario. Ajá. En una calle estamos pintando una fachada. Sí. Inmediatamente llegó un hombre que dijo ser miembro del sindicato de trabajadores. Ah, claro. Y entonces ese control, lo que me sí. sacó fue una cantidad de dinero que era más alta que lo que le pagué al pintor. Entonces, claro. Sí hay control. Miguel, eso es en México. Este país hay un control en México, absoluto. Nosotros, los arquitectos tenemos que tener lo que nos va a costar la obra, más algunas cosas imponderables, algunas cosas que no sabemos de dónde van a venir. A ver, arquitecto Dada. No, iba a comentar de que si acaso el centro comercial que más se adapta a nuestro clima y a nuestros materiales podría ser Plaza Cuernavaca, sin que sea un ejemplo a seguir. Pero el andar a cielo abierto con su protección para la lluvia, porque la hay abundante en la época, hay digamos, el Sanborns, pues tiene este sentido de patio que nos todavía se conserva, sí. Los materiales que tiene, el petatillo, que es muy propio de esta región, las vigas de madera. Pues eso yo creo que da cierto carácter, cierta personalidad a un centro comercial. Bueno, Cuernavaca es una ciudad de distintas zonas, así como todas las ciudades del mundo. Cuernavaca se distingue por dos lugares específicos. El centro, lo que le llaman el centro histórico, y las casas que rodean, llenas de bardas, flores, albercas. Esas casas son un Cuernavaca y el centro es otro Cuernavaca. Sí, tenemos la parte histórica, el centro de Cuernavaca con sus viejas casonas y el otro Cuernavaca moderno, ¿le podemos llamar? Ahora, ¿hay diseño en ese Cuernavaca moderno o no hay Cuernavaca moderno? No sé. En todos los estilos hay moderno, en todas las épocas hay... Hay estilos maravillosos que corresponden a su época. Cuernavaca, algún día tuve que hablar en público y dije, ¿quién dice que Cuernavaca es bello? Cuernavaca no es bonito. Cuernavaca, abres la puerta de una casa y ves unas bellezas increíbles. Pero de la puerta Pero hacia las adentro. Las calles no están cuidadas, las fachadas, las bardas, pues son bardas a veces sin plantas ahí. Podrían por lo menos fomentar las plantas que estuvieran bonitas muchas calles. El centro es más expuesto, es muy bonito, es muy bello. Yo les pediría una conclusión para este programa. Una conclusión para este programa. Yo tengo que vivir de mi trabajo y me dedico a lo que puedo hacer, pero no puedo participar, que me encantaría, de algo que tendría que ser a lo mejor municipal. Para empezar. De, claro. De un buen rescate, pero de veras con conocimiento. Gente que sepa, como tú, de la historia, de lo que es y de cómo estuvo. Y eso sería maravilloso y eso nos hace falta.
¿Qué nos haría falta, Paco, como conclusión de este programa? ¿Qué dirías? Bueno, Cuernavaca es mucha la labor, muy pesada. Hay mucha resistencia. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos arreglar la calle de Guerrero, los primeros que se oponen son los comerciantes. No se respeta la imagen de la ciudad. Si haría falta el respeto a la imagen de la ciudad. Todas las calles que salen hacia la esquina, así, en una forma especial, todas, menos la casa esa que vende productos eléctricos, que un presidente municipal obligó a ese hombre a ponerlo recto. Esa se salía. Pero esas salientes tienen una razón. Si traían antes las bestias, al encontrar ese tope, disminuyen la velocidad. Si viene el torrente de agua desde el Calvario hacia el sur, esa las desvía. Si viene el viento del norte favorable para hacerlo el verano más activo, si las ventanas salidas de las esquinas lo refresca. Entonces, Cuernavaca tiene esa particularidad urbana. Era un beneficio. Y ahora algunos presidentes pues aquí derecho. ¿Por qué? Entonces, bueno, podríamos decir, Miguel, tus conclusiones como arquitecto. Mira, sobre esta conversación que hemos tenido aquí, donde hemos podido, sobre todo, recordar y ver los orígenes de Cuernavaca, ¿no? Y de la arquitectura de Cuernavaca, que de alguna manera está bastante olvidada. Mira, yo creo que hay que hacer un estudio serio con gente como Paco, que conoce bien las raíces de la ciudad, un estudio serio, después pasar a una reglamentación que se respete. Esa calle de Mataboros es caótica, ¿no? Caótica, da vergüenza que un visitante pase por ahí. Lleno de anuncios, ya lo dijo Paco, y de mil cosas. No sé, vas a Taxco y ves letreros realmente bien dimensionados, de todos modos, es una competencia tal que no ves ningún anuncio. Los anuncios es una cosa importante. Los colores, se hizo en una época, creo que del doctor, no me acuerdo el nombre del gobernador, aquel programa Nueva Imagen, Nueva Comunidad. Fue un poco de fachadismo, ¿no? Porque se trataron de pintar todas las fachadas con colores, decían en forma irónica, mediocres, ¿no? Medio ocres. Pero bueno, en cierta forma se le dio una unidad a la ciudad. Conservar el estilo, ¿no? Sí, el estilo que finalmente acabamos de encontrar aquí, que sí existe. Qué tan bello, de veras. Y debió de haber sido bellísimo en tus épocas, sí. Paco. Pero sí, nos falta una guía que podía ser el gobierno, pero el gobierno también le falta cultura, le falta educación, le faltan ganas. No sé, los colegios de profesionales, la ¿algo academia. Algo tendrían que estar ustedes ahí opinando, los arquitectos. Pues no sé, estudio de gente seria. Alfonso Tucen también creo que es un experto en esto, ¿no? Uh-huh. Que podría aportar para que el estudio diga cuáles son esas invariables, ¿no?, que mencionaba Paco. Pues esperemos verlo pronto, esperemos que pronto los arquitectos, incluso los colegios de arquitectos que tenemos aquí en Cuernavaca, que la administración municipal se pongan de acuerdo y podamos ver y recuperar la maravilla de ciudad en la que vivimos. Muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado a ustedes, gracias, en Conversaciones. Gracias, Miguel. Gracias, Paco. Gracias. Gracias a ustedes. Y sobre todo, gracias a usted por habernos acompañado.